institución, como directora de este establecimiento, darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Este sueño de traer a la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos. Gracias, Ana, porque sin vos no hubiéramos podido concretar esto. Gracias, Pablo. ¿Dónde estás, Pablo? La predisposición que han tenido, más allá de que ellos por ahí tienen muchísimos eventos, tuvieron la predisposición, Alma, de contactarnos, de poder hacer todas las gestiones posibles para que este sueño se haga realidad para nuestros niños y en un futuro que se haga realidad para los niños de toda la ciudad de Zapala. Quiero agradecer, simplemente darle las bienvenidas y darle las muchas gracias a todos. Esta es la orquesta de los neuquinos. ¿Qué quiere decir eso? Que es la orquesta de todos nosotros. Yo la quiero invitar a Chani a que salude, Chani. Y le damos un aplauso a la tía Chani. Esta escuela, mi padre fue el primer alumno inscripto en esta escuela, mi papá. Y yo soy exalumna de esta escuela. Así que se imaginan todo lo que significa, todo lo que hay acá adentro para nosotros. Así que, Pablito, más que un amigo, compañero, para mí es un hermano. Las personas que son nobles, que tienen buenos sentimientos, que solamente tienen intereses para que los demás sean felices, son las mejores personas. Así que todo mi amor y gracias por permitirnos estar acá. Gracias, Pablo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la orquesta y a su director, Andrés Tolcachín. Fuerte el aplauso.